El anillo me ha traído al mundo de los guardianes del universo. ¿Por qué? Están chocando dos universos. Tus compañeros están combatiendo esta crisis por todas partes. Eso explicaría el ataque del Capitán Marvel. No sé lo que pasa en la Tierra, pero le está afectando a él más que a los demás. Tengo que volver a la Tierra. Ajá, así es. ¿Lex Luthor y Gatubela? ¿Cómo ha...? Lex y yo estábamos presos en la base subterránea de los invasores. Pero la seguridad era aún peor que la del Museo de Gotham City. Escapamos gracias a un portal calibrado para llevarnos a Metrópolis. Pero ha habido un fallo y hemos acabado aquí. Ahora seguro que hemos de volver a la Tierra. Si ese tipo está metido, no puede ser nada bueno. Lo típico. Igual que Superman. El universo se hace trizas y los llamados héroes no ven más allá de sus narices. Todo ese poder en su anillo. ¿Has visto cómo lo utiliza? Grandes martillos, trenes y animales estúpidos. ¿Qué pasa contigo, Lex? Sus ojos, tal y como el Capitán Marvel. Te hace falta imaginación, Linterna Verde. Alguien como yo debería tener ese anillo. Sobre mi cadáver, Lex. ¡Justo como me gusta! Round 1. Vete a ver cómo se mueve el Linterna Verde. Ah, bueno, no se mueve tan mal. Tiene un mejor moveset que este. Bueno, al menos para mí, que Wonder Woman. Lex Luthor wins. Round 2. Fight! Vean, este güey sí le agarré la onda. Linterna Verde wins flawless victory. Round 3. Fight! ¿No podría ser este personaje que mueva, por favor, en la pelea final? Es el que mejor le ha ganado la onda. Linterna Verde wins. Estamos perdiendo un tiempo precioso. La fusión entre mundos está contaminando la galaxia e infectando vuestro ser con la ira. De momento hemos podido controlar la Enoa, pero si no la detenemos, se extenderá a todos los universos. Entonces la detendremos. Si sigue creciendo a este nivel, todas las energías quedarán redistribuidas y corruptas. Ningún anillo quedará intacto. No escapará ningún ser vivo de la galaxia. No sobrevivirá ninguno de los dos universos. ¿Por qué está sucediendo? Desconocemos la causa, pero creemos que la anomalía se originó en la Tierra cuando Darkseid fue derrotado. ¿Tú sabes algo del tema, Lex? Es muy poco probable que Lex Luthor sea capaz de generar una devastación a una escala cósmica. Los terrestres debéis trabajar juntos para encontrar la causa y destruirla antes de que finalice la fusión. Parece que no tenemos elección. No te preocupes, guapo. No mordemos mucho. El sector 2814 de la Tierra está bajo tu protección. No podemos enviar tropas para ayudarte. Recarga tu anillo y vuelve enseguida. No hay tiempo que perder. Así se habla. ¿Qué va a ser, héroe? ¿Trabajamos juntos o tendré que salvar el mundo sin tu ayuda? Recuerda que no me fío de ti, Luthor. El sentimiento es mutuo.
Es el intercomunicador de la ONU. Tengo que dejaros aquí. Yo que tú, no le daría la espalda, Gatubela. Sé cuidarme sola. Idiota. Hogar, dulce hogar. O al menos lo era antes de llegar Darkseid. Tú te lo has buscado, Lex. Por lo que dicen, tú ayudaste a Darkseid. Yo nunca elijo bando. Elijo el mal menor. Lo peor que podía hacer Superman es entregarme a las autoridades. Darkseid, por otra parte, lo destruiría todo. No tenía elección. Parece que ahora tampoco la tenemos. ¿Cuál es el plan? Muy sencillo. Buscamos la forma de hacer que esta situación no sea ventajosa. Mujer Maravilla, aquí Linterna Verde. ¿Qué sucede? Yo te diré lo que sucede, Linterna Verde. ¿Quién eres? Me llamo Jax, y ya que hemos acabado con las presentaciones, vamos a darte el finiquito. Ok, no sé por qué tiene la voz medio rara Jax, pero bueno. Esos ataques yo nunca los hice con Jax, o sea... ¿A poco eso lo podía hacer Jack? ¡Ya suéltame! Suyo como quiso. Vamos a darte el finiquito. Round one. Fight. Blade a fuerzas especiales. Jax ha caído. Ni lo intente, señorita. Las cosas han cambiado desde nuestro último enfrentamiento. Mensaje recibido. Enviamos refuerzos. Negativo, negativo. Puedo arreglarla sola. Esta vez no. Round one. Fight. Fight!
¡Usted no! Round one. Fight! De que le había agarrado la onda a este personaje, pues no parece. Linterna Verde, me alegro de verte. Hola, Capi. ¿Cómo te encuentras? No te atacaré, Linterna Verde. Por fin he podido controlar la ira. Todo viene de ese otro universo que intenta fusionarse con el nuestro. Su energía crea una furia terrible y te dan ganas de repartir mamporros. Eso es lo que dicen los guardianes. ¿Cómo lo has sabido? Sus dioses alienígenas crearon interferencias con mis poderes y me infectaron con su ira de combate. Genial. Poderes mágicos de dioses alienígenas. Eso te convierte en un peligro para nosotros y para ti mismo. Ninguno de nosotros está a salvo de la ira hasta que la detengamos. Tengo que volver a la Roca de la Eternidad para acercarme a los dioses y ver cómo podemos acabar con esa ira. Tiene que haber un modo. Buena suerte, Capi. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video.